Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os traigo lo que espero sean buenas noticias, ese primer paso que hemos conseguido con la presión de todos para conseguir ayudas directas para las pymes y para los autónomos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de ese cheque que parece que prepara economía para todas las pymes que necesiten ayudas directas y bueno, nos basamos en una información del economista que dice así. dice economía prepara un cheque para pymes y autónomos por cinco meses de sus ventas. Eh, vamos a esperar que esto, de verdad, se materialice. pero ya es buena señal que, que bueno, pues que la información vaya hacia esos cheques de ayuda directa. lo hemos dicho en este canal cien veces. aquí os dejo el tema de las ayudas directas, algo fundamental para el tejido empresarial. Los empresarios ya no pueden seguir eh, bueno, pues, eh, endeudándose, porque al final la mochila ya de la primera parte de la pandemia es enorme. Eh, vamos añadiendo gastos y gastos y gastos con muy poquitos ingresos o ninguno. Y bueno, pues ya la, situa la situación es eh, bueno insufrible. Parece que el gobierno ha entendido que las ayudas eh, directas son imprescindibles, que están muy bien las ayudas de las comunidades, pero además tiene que haber ayudas desde el Gobierno central. Para mantener vivo ese tejido empresarial, porque si no, y lo he dicho ya cien mil veces en este canal, si no mantenemos vivo el tejido empresarial, cuando haya que generar de nuevo riqueza y puestos de trabajo, no habrá nadie para hacerlo, o los que hayan, o los que lleguen, eh, bueno, pues no tendrán la formación, el conocimiento y tendrán que pasar, pues la lógica curva de aprendizaje para generar esa riqueza y esos puestos de trabajo. Y el tiempo va a ser vital, porque cuantos más meses pasemos sin recuperar la economía, pues más drama económico y social. vamos a vivir en nuestro país. así que parece que toda esa presión está empezando a funcionar, que ya se plantean esas ayudas directas y que estamos hablando de un cheque, pues, para todos esos comercios, todas esas pymes, todas esas empresas que se han visto afectadas por el coronavirus y están hablando ya de cosas muy concretas, de cinco meses de ventas, que sería una ayuda maravillosa para todo el tejido empresarial. eso sí, eh, bueno. Se están barajando diferentes maneras de hacer llegar ese cheque. Eh, bueno, una de las medidas habla de, de ciertas condonaciones en los ICOs, lo que realmente no sería justo, porque no todo el que necesita eh, ayuda ha solicitado un ICO, no tenía por qué. Es decir, se han podido endeudar con sus propios fondos o con una línea de crédito que ya tenía o con, con lo que sea. Entonces, solo ayudar al que ha pedido un ICO eh, condonándole parte del ICO, pues a mí me parece totalmente injusto. Lo que habría es quedar directamente ese dinero a esas pymes. Eh, ¿Cómo lo articulamos? Pues eso ya eh, hay que buscar la manera más eficiente, que menos nos cueste, que más rápida sea y que garantice que ese dinero realmente está llegando a todas esas pymes que lo necesitan. Y es que la mejor manera de hacer llegar ese cheque a quien lo necesita, nosotros entendemos que simplemente es abrir un proceso en el que el que lo quiera lo solicite con una serie de documentos que, que, que puedan demostrar lo que, lo que están solicitando o más aún con una declaración responsable y después ya, como hacemos en otras ayudas, ya revisaremos que efectivamente se cumple. Y a partir de ese momento, cheque directo con los datos que tiene Hacienda de Facturación, cheque. Directo, transferencia directa a la cuenta del empresario. Esa sería la mejor manera de hacerlo. Y bueno, pues es como lo están haciendo en otros países, como por ejemplo en Alemania, como por ejemplo en Francia, que al final es dar directamente ese dinero con un ingreso en la cuenta del, del empresario, bueno, de la empresa, del autónomo. Eh, con esa liquidez que, bueno, pues es a fondo perdido es una ayuda directa que lo que va a permitir es bueno, pues resolver todos esos problemas de liquidez que tiene ahora la PyME y también aliviar un poco el tema del endeudamiento que, bueno, ya sabéis que con los ICOs se aprobó una ampliación, por aquí os dejo ahora la polémica con que se quiere cobrar y, y bueno, pues empeorar las condiciones de los tipos de interés, por aquí os lo dejo pero, bueno por un lado, el endeudamiento. Mmm, lo, lo echamos eh, para el año que viene. pero ahora necesitamos dinero en la mano del, del empresario pues, para poder pagar sus gastos corrientes y, y para poder estar preparado y vivo, fundamental, para cuando salgamos o cuando recuperemos nuestra actividad económica, pues poder ponernos en marcha y generar esa riqueza lo antes posible. y por qué se produce esto en este momento? Eh, eh, ¿Se han caído del caballo el Gobierno y ahora mmm, sí que apuesta por las ayudas directas? Bueno, en parte, eh, la culpa, o se lo debemos agradecer a Bruselas, que ha cambiado un poquito ese marco de las ayudas europeas, y ahora, bueno, pues eh, es más factible que desde el Gobierno de España puedan eh, realizar esas ayudas directas de una manera más sencilla con fondos de la Unión Europea. Así que, bueno, pues si es así. Mil gracias a la Unión Europea eh, y vamos a ver si aprovechamos la oportunidad, lo hacemos bien, lo hacemos de una manera justa. No me parecería justo condonar, es, eh, eh, hacerlo vía condonación en los ICOS. Me parece que, que tenemos que ser justos con todo el mundo y hay quien ha pedido ICOS y quien no ha pedido ICOS y lo que tenemos que hacer es poner ese dinero en la cuenta del empresario de la manera más rápida posible para que bueno, pues ese dinero sirva para mantenerle vivo, para que dentro de unos meses años cuando empecemos a recuperar nuestra actividad económica estemos todos listos y preparados para generar riqueza y hasta aquí el vídeo de hoy hoy son buenas noticias parece que, que la unión europea ha movido ficha y, y, y bueno pues que españa se está planteando ese cheque para las pymes para las empresas para los autónomos que han visto perjudicada su actividad por esto del coronavirus se está hablando amigos de cinco meses de ventas y ahora estamos viendo cómo se hace a través de condonación en, en los ICOs, que me parecería un grave error, o bueno, pues como están haciendo el resto de países de la Unión Europea, directamente en la cuenta del autónomo o de la empresa, esos fondos que bueno, les permitan sobrevivir hasta que los necesitemos a tope, generando riqueza. Y puestos de trabajo así que sin más te voy a pedir algo que bueno pues eh, no es una ayuda directa es que directamente no tiene coste que es que bueno pues te suscribas a este canal del emprendimiento que le des a este en la cabeza aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado de todas estas cosas medidas eh, bueno legislación tema del coronavirus aquí tienes más vídeos relacionados adiós adiós